selfish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Soy ilustrador y dibujante de cómics. Dos partes bastante diferenciadas de mi trabajo. Sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Lo típico de que desde crío lo dibujas y mientras que otros lo dejan, no, yo no me llega a cansar nunca, y entonces luego llegó el momento de buscar algo que estudiar y entonces fui por ahí y, o sea, ya no es que me gustase dibujar, es que el resto de cosas me daban absolutamente igual. También es verdad que de crío escribía cuentos. Pero la forma de contar las historias es totalmente distinta, no es solo las dos partes separadas de texto y dibujo, ¿no? Sino que al juntarlas las posibilidades son infinitas. Claro, yo hice Cenizas con ayuda de una beca, que era una beca en concepto de creación, ¿no? Yo podía hacer lo que me diese la real gana. Entonces, claro, es el momento perfecto para decir, bueno, pues hago lo que me apetezca hacer en ese momento. Pero yo lo hice convencido de que no, de que, pues, que a mí me hacía gracia, pero que al resto del mundo no le iba a hacer ni puñetera gracia. Ya la sorpresa fue que la editorial que quería que lo publicase lo aceptase, y luego que encima funcionara bien, ¿no? Si yo hace 6 años le voy a una editorial diciendo que mi TVO son 200 páginas y que es en color, me lo como. No hubiera habido manera de darle salida. Ahora, si el boom de la novela gráfica ha servido para que este tipo de libros puedan salir, joder, estupendo, o sea, y que dure muchos años. Life's a foolish game. Es verdad que además en los últimos años ha habido como una especie de boom de que se ha empezado a considerar el cómic y la novela gráfica como algo igual un poco más válido, ¿no? que hace unos años. Claro, que se podrían leer más cómics, sí, por supuesto, pero bueno, o sea, todo tiene su público. O sea, no podemos, a mí me interesan mucho los cómics, pero entiendo que haya gran parte de la gente ahora que se la suden igual que a mí me la sudan otras cosas, ¿no? Las tiradas de los libros son muy cortas, entonces claro, como autor es difícil mantenerte dibujando cómics en España. Yo por lo menos me considero afortunado porque igual no vivo exclusivamente del cómic, pero por lo menos vivo de dibujar, ¿no? Yo creo que no es minimalista, sencillo y naif, sí, pero también es verdad que, por ejemplo, en Ceniza sí que llegué eso, a depurar el estilo hasta quedarme con algo que me funcionaba y me venía muy bien, pero que ahora, por ejemplo, me está empezando a limitar por otras partes, ¿no? Me he encajonado demasiado en una forma de hacer las cosas que por un lado me gusta, pero por el otro me empieza a dar problemas. Y son cosas como, por ejemplo, el tener que dibujarlo todo. O sea, parece que pueda ser eso, minimalista o sencillo, pero en el fondo, si hay un personaje y su entorno, está todo dibujado. Claro, sí que es una mezcla de muchos. Procuro leer de todo. Algunos de mis autores favoritos son de polos completamente opuestos o gente que no se parece en nada a lo que hago yo, ¿no? Pero claro, yo que sé, un autor que siempre pongo de ejemplo es Johannes Farr, el autor del Gato del Rabino, Klezmer, tiene un montón de obras, ¿no? Y es un tipo que todos sus cómics son distintos, pasa de un género a otro con total libertad y más o menos en todo sale ahí con notable alto, ¿no? Forma parte de lo que se llamó la Nouvelle BD francesa, que hace unos años aquí, ¿no? O sea, nos cayó como algo así súper súper novedoso, ¿no? Y sí que entonces lo intenté imitar de, hostia, esta gente como mola, ¿no? Pero luego vi que tampoco era lo mío y bueno, acabé por otra cosa. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? La historia ha sido jodido porque suena ahí a cachondeo, pero después de Cenizas tuve una crisis creativa muy gorda y estuve... Claro, sabía que quería hacer otro cómic y tal, pero no, por un lado no tenía historias y aunque las tuviese no veía que fuera el momento de contarlas o no me interesaba como para desarrollar un libro largo, ¿no? Entonces
Y claro, y fue en el momento en el que ya tenía una idea que era para una historia corta, hice una prueba de escribir algo más largo con ese material y sí que me pareció que estaba bien y me lancé ahí de cabeza. El libro nuevo, eso tiene que estar publicado en Navidad, seguro, diciembre, yo creo que incluso antes, que para noviembre esté publicado ya. Es más corto que Ceniza, son como 100 páginas o algo así. Un estilo ahí similar y una ambientación también parecida. Quería ver, o sea, la idea era haber cambiado más, haber hecho algo totalmente distinto, pero bueno, al final la cabra tira al monte y es otra vez una historia con un protagonista joven que no sabe que quiere ser escritor, pero no escribe. Y la ambientación es otra vez ahí medio Estados Unidos, medio no, moteles y tal. Entonces es una cosa, no sé, a mí me gusta, pero siempre pienso que no, que luego el resto del mundo va a decir, ¿qué mierda estás contando aquí? O sea, yo trabajo pensando en lo que yo quiero hacer, lo que me apetece contar y lo que a mí me gustaría, ¿no? Pero claro, luego es bonito que le gusta a la gente, ¿no? Si no le gustase a nadie, pues un poco bajón. Y es lo chulo que ha pasado con Cenizas, ¿no? Que le ha gustado a mucha gente y, joder, ya hace 2 años que... Va a hacer 2 años que salió y sigo recibiendo emails de gente que se lo acaba de leer y le ha molado, y, joder, eso está guay. Pero yo siempre digo que en realidad yo dibujando no disfruto. Que yo disfruto más cuando está acabado y lo veo y digo, mira, pues sí, se parece a lo que quería hacer, ¿no? Life's a foolish game.